Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando eh, hoy día con otro panel de lujo. La verdad que eh, día a día debo agradecer eh, la gestión de lo que es el Haciendo Amigos por el nivel de equipo, el nivel de panel que hemos tirado nosotros acá en lo que es el Doble Amarilla, en lo que es el Experiencia Cansa, en lo que es eh, Los Sopranos, lo que es por Maestro de RadioTacheTV.cl. Antes de presentar y antes de que me muestre el panel de hoy día, eh, quiero ir con, por supuesto, y como no, Haciendo Amigos, la productora que hace posible este hermoso espectáculo que es... El doble marido, donde hablamos de fútbol con periodistas destacados, con ex deportistas destacados y con quien les habla. Y haciendo amigos, además tiene el campeonato de escuelas deportivas más grande de nuestro país. Es hermoso, me ha tocado estar animando, presentándolo, compartiendo con los chicos. La verdad que es una obra maravillosa de Alejandro Cortés, haciendo amigos. Y usted, de su escuela deportiva, los puede contactar y se puede inscribir para estar presente también en este hermoso campeonato. Y por supuesto, y como no, si usted se pregunta: ¿y dónde jugamos? No hay otro lugar que Mundo Sport, Mundo Sport en la Avenida Líbano 5001. Kilin es el lugar para desarrollar la práctica del fútbol. Venga para acá, ¿qué es lo que quede roco? Dígame, nomás si para eso está el productor. No, 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 que está en vivo en TikTok y me sacó de la imagen. No, ah. no lo puedo creer. Sí, ¿Cómo está, Lo aprovecho sí, quiero... de saludar, don Sebastián, ¿cómo está? Todo bien, contento, porque hoy día tremenda jornada, ¿no? Sí. Hoy, día, hoy día es día de fútbol, Marito. Sí. Don Rodrigo Beléndez. Eh, me imagino que eh, al señor Gómez ya lo tiene identificado. Está, la notado. marcación está anotada, está anotada, porque Gómez, ni les cuento lo que dijo antes, sale al aire, ¿eh? falta de repente bueno, conocer un poco. Aquí muy chico Gómez para saber lo grande que era el Calule Melende. Decía que juega más que el Calule, mamita querida, por Dios yo no conozco muchos que jueguen más que el Calule. ¿Qué quiere que le diga? Y por acá, profesor Gilbert, eh, es un baño de fútbol de elite lo que vamos a tener hoy día a puerta de que empiece el partido, porque ayer escuché algo, eh, usted, lo, no sé si no, lo dijo Roco, eh, decían, salió boca. A jugar de una manera defensiva en el clásico frente a River Play. No sale a proponer el partido. Y ayer estaba viendo eh, canales de televisión española y decían: eh, La gracia de estos equipos es que proponen, salen a jugar y son partidos diferentes, donde sí hay ritmo, donde sí hay intensidad. Y puede ser, como lo dijo Roco como lo dijo Astengo, y como lo dijo el Mauro, que ya no están, eh, por el nivel también de jugadores que hay en estos dos equipos, que es como ver eh, selecciones del mundo. ¿Cómo está, profesor Gil? Muy bien, muchas gracias. Hablamos, de, obviamente, de la, la primera semifinal de hoy del de partido de día entre eh, Real Madrid y. y City, Manchester, Manchester City en, en Madrid. Y claro, eh, yo eh, hace tiempo estoy, estoy en, esta, eh, en esta cruzada de, 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 de salvar un poco este, est estos partidos. Los partidos se están haciendo cada vez más aburridos porque hay mucha diferencia entre los equipos. O sea, si tú pones a jugar a, 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 a todo nivel en, en la liga local a un grande con un chico generalmente se está dando se están dando partidos muy 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 fomes digamos muy y los clásicos están, también están cada vez más fomes el, cl el clásico de boca river yo lo encontré a ver, dentro de los últimos clásicos eh, yo he visto que todo el nivel de, de, de River Boca ha ido bajando sí, futbolísticamente. Sí. Todo el entorno, todo lo que tú no, quieras. No, eso no tiene. No no no, no, le, no, 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 no hablemos de eso. Pero el fútbol, fútbol como, como tal, eh, eh, sí, ha, ha bajado. Eh, es, eh, Rocco lo decía bien. O sea, si uno ve a Boca que entró a hacer su negocio. Almirón es un tipo, un entrenador así, digamos, y Boca se lo llevó pensando en que tiene que arreglar a Boca, digamos. Sí. Eh eh, pero la gracia del chiste que tienen Real Madrid y el City justamente ese que los dos van a salir a, a, a atacar a proponer porque tienen lo, los elementos claro. y hace hace que sea sea un partido diferente la única, la única o la única o lo único comparativo que tenemos hoy día es eh, el año pasado entre ellos cuando se, el año pasado no se enfrentaron y lo de da vuelta día, el Madrid con gol de claro, Benzema y no me acuerdo pero hoy, hoy día es totalmente distinto hoy día eh, City tiene una variante adicional Está casi siendo campeón. O sea, es, es muy poco probable que en su campeonato le quiten el título. Claro. O sea, que el Arsenal está peleando. Pero la, en esta a la variante de juego, hablo yo en el sentido de que hoy día tiene a un, a un jugador sí, no. como Haaland, sí, que sí. le da una variante distinta a la que tenía el, el año pasado. Claro. Que el año pasado eh, Guardiola, bueno, y es el, el, el juego de, de las posesiones, de mover muy rápido al equipo, hoy día le agregó ese pase eh, largo para aguantar, para que los volantes aparezcan Entonces le dio una variante distinta a la, que, a la que tenía el año pasado El Entonces, año pasado, el, perdón El titular era Gabriel Jesús Justamente, Gabriel, un, claro. un, un jugador totalmente distinto Totalmente distinto, distinto a lo que era Y Gabriel, eso, el, ese el, Jesús provocaba que el City Tuviera la, solamente la posesión Y no tuviera esa variante De aguantar un, un pelotazo largo Porque el Madrid en algunos sectores de la cancha lo Va a presionar sí, claro. Lo presionó el, el año pasado Tiraba largo y volvía, oía no, oía distinto Calule Meléndez, cuando hablamos de, de Haaland, ayer eh, veía comparaciones con Vinicius Junior Que dicen que este va a ser el partido de ambos, uno por el Real Madrid, otro por el Manchester City Del androide, es impresionante, ya rompió el récord de máximos goles en la, en la Premier League Que es algo impresionante, y ayer hacen un recuento de los goles, cómo te define, cómo la, lo que dice Seba Cómo la aguanta, cómo la baja, cómo le pega de una u otra forma y se saca dos de encima ¿Qué esperamos hoy día, Calule, para un partido, tú que viviste partidos en Argentina con la máxima intensidad con los estadios llenos para esto que viene a ser la elite del fútbol mundial? Sí, yo creo y coincido con el SEBA que le da una variante importante a Haaland a lo que era el juego del, del City y de Guardiola en general que nos tiene acostumbrados en los equipos donde ha estado, ¿cierto? En mucha posición. Pero hoy día le agrega esta variante que es importante poder tener a un, a un jugador como Haaland. Pero, yo siempre he dicho, son partidos eh, distintos, son partidos del Madrid, sin variar mucho los, los jugadores a, a, digamos que tenía el año pasado y que fue campeón de la Champions, sacando a Casemiro, el, Casemiro, el único que falta el plantel prácticamente es el mismo viene de ganar cierto, la, Copa, en, el Rey. En, del la Rey, Copa del Rey, viene con un envío en anímico es un equipo jerárquico eh, lo único que es Guerrero ¿no? y por ahí Gómez. Yo espero que Guerrero, Gómez todavía está, está recién empezando a estar en ritmo. Y si tenemos algunas posibles alineaciones por ahí de lo que puede ser, está en la pauta, mi mamita querida por ahí lo bueno que están. Algo me iba a decir profesor, perdón. No, no, no. Complementando un poco lo que el análisis que están haciendo ustedes del, del, de, de cómo, ha yo creo, evolucionado un poco el, el City con la, con, con Halland, A mí me, lo que mí me ha llamado mucho la atención de este City de Guardiola es que justamente nosotros teníamos nosotros digo los futboleros, teníamos como la idea de que el fútbol de, de Guardiola era pura posesión. Era posesión y que era extremadamente. Bueno, en Barcelona era extremadamente. Eh, eh, de, un poco de ese fútbol. Pero Un que tenía a Xavi, a Iniesta... Claro, claro, pero, con Messi. Eh, claro y él se, se amargaba si la posición bajaba el 80%, pero ahora yo he visto un Guardiola mucho más abierto a, a, esa, a, a la situación de, de no ser solamente posición, sino que en, en algunos momentos, aprovechar el, el juego directo, eh, tiene, eh, como ustedes bien dicen... Jalan te, te impone eso, ¿verdad? no no va a ser el tipo que te va, te va a ir tocando, ¿eh? no el, el, el pelotazo, digamos, el juego y con lo excesivo que es Una, Guardiola eh, del análisis que hace previo al, al encuentro. Oye, vieron lo del penal o no. ¿verdad? Con, con Que lo retó Guardiola sí. a Hallam. Mamita querida, hay que tener para decirle a, a Guardiola que no. ¿Lo vio eso, no? No, no, no. no. Que había sí. designado a Hallam para Ajá, el, el penal. De, que es y el, Grilich, designado, que el, es el bueno, designado. Y Sí, porque había hecho dos en el partido que sí, ganan 2 claro, a 1, pero en ese momento iban 2 a 0. Y le manda, Que le dice a Gundogan que patee el tercero para hacer el hat-trick. Lo erra y poquito después le hace el 2 a 1, mamita quería poner, no. Le devuelvo la pelota sí. a Don Sebastián. Sí, el análisis que hace Guardiola en ese sentido es por la experiencia vivida anteriormente. Creo que se cuestiona hasta el día de hoy, hasta en sus declaraciones, teniendo en cuenta de que podía haber hecho algo distinto en el año pasado contra el Real Madrid, con situaciones del juego que a lo mejor hubiesen tomado otras decisiones y hubiesen estado peleando una final de una Champions. Y eso también es un aprendizaje. Y hoy día. Muta también, como dice el profe, con esta nueva variante que le agrega a su juego. Claro, claro. Él no pierde la posesión. Ojo no, con eso. No, no, le claro. agrega lo que dice una variante más. Exactamente. Mal. Cuando dijiste declaraciones, aquí lo voy a meter al haré de arena chica. Ayer lo escucho a, a Guardiola que dice eh, entiendo que estamos hablando de dos equipos a primer nivel mundial. No es cuando el técnico le tira la pelota al otro para sacar presión. Pero para mí es un poco hacer eso. Y Guardiola dice: para llegar a la final hay que ganarle al Madrid. O sea, entiende que se va a parar con un rival que mañana, que hoy día, en un ratito nada más. ¿Cuánto falta para el partido? Menos de dos, menos de dos sí, horas. A las tres de la tarde. A, a las tres de la tarde, dos dos algo. ¿Le va a salir a jugar una declaración como esa a puerta de salir a jugar con el Madrid? Hay que ganar la Madrid para llegar a la final. ¿Es para también descomprimir un poco a sus muchachos o simplemente es una declaración que ensalza un poco lo que viene hoy día a continuación? Es una declaración, yo creo que de, de, de un golpe anímico para sus jugadores. Epa, epa. Para sus jugadores. Yo creo que, que él tenga, digamos, la seguridad. De poder ir a hacer un buen partido y ganarlo, obviamente le va a dar eh, muchas más posibilidades el partido de vuelta de poder acceder a la final. Pero pero ojo, lo hablábamos eh, previo aquí, más allá de estos dos equipos, hablábamos del Napoli. Y él también, sí. en un momento, le da la responsabilidad al Napoli, mm. todavía sí. cuando estaban en fase, digamos. Guardiola habla del Napoli sí. que era el mejor equipo que jugaba. Es mucho, es muy de eso Guardiola, y, y sí, sí, no, sí, no, entonces sí, sí, sí. Es, es su manera a lo mejor de descomprimir y de, de entregarle cierta responsabilidad a sus jugadores y lo encuentro no, no vale, yo encuentro sí. de repente se pone incluso hay cierta ironía en él, no en este caso digamos, pero hay cierta ironía en él, como hoy día diciendo, sí, bueno, es que Real Madrid eh, dijo aparte de eso de hay que, hay, hay que ganar a Real Madrid. Sí, para, dijo, para ser decir, campeón, dijo, hay que ganar no, a Madrid. Y dijo, o sea. No, y dijo otra cosa, dijo, es que es que casi, o sea aquí siempre, y, gana siempre, Madrid. siempre, siempre gana el Madrid. No, no, es que hay que ver que no Real Madrid el que gana siempre las cosas. Eh, eso es también yo encuentro un tono medio irónico de Guardiola. La personalidad de Guardiola, eh, de acuerdo a, yo no lo conozco a él personalmente, pero de acuerdo a lo que uno escucha, lo que ve, gente que lo, lo ha conocido, eh, el tipo es un tipo que, que sabe además quién es él. Es decir, él es el, el number one, digamos, en los jugadores y algunos jugadores dicen uno sabe que el que manda y el que la figura es él. ¿Eh? En el entrenamiento, uno lo ve y en las declaraciones, que él, como diciendo, ya, o sea, yo les digo a ustedes, sí, sean, ustedes hagan, pero usted, estoy yo. Porque ustedes juegan así, porque soy yo. Es un poco así, Guardiola, ¿no? es? Ahora, es un tipo simpático también, no, no es un tipo pesado. Ahora, como, ojo, como... y acá hay un tema parecido. Tiene también en el City una billetera, compadre. Hoy día ha comprado, hace poco, hace un par de días, compró otro equipo, no recuerdo dónde, el City Group en el fondo. Ah, claro, sí, claro. Hay una billetera es detrás que... que te respalda ah, a un técnico. No... Es como que yo diga, roco ¿a quién queréis? ¿Quiero a Calule ¿Quiero a Pozo? Bueno, a Pozo no, las tengo y queremos <laughs> al resto. Con una billetera así por detrás, compadre, sí. tenéis que llegar al final de mes y cumplir los objetivos. Lo que único, único que no te, te, garanti... Garanti... No te garantiza. El triunfo. El triunfo. Pregúntale al ahí, PSG. Al PSG, allá vamos. No. Entonces, sí te garantiza que el jugador que te está pidiendo es para la forma que está buscando Guardiola. Claro, eso sí. Entonces, es distinto. Los intérpretes. Los intérpretes para... Eh, él es el director de la orquesta. Y él, para esta orquesta de este año, necesitaba esa variante. Y se lo trajeron. Entonces, y, y, y compitió en, eh, palmo a palmo con, con el Madrid por, por Haaland, sí. si no me equivoco. Sí. Sí, claro. Entonces... Es un técnico que necesita también esa billetera grande para plasmar lo que está buscando hoy día, que es con el, con el City ser campeón eh, de la Champions. Ojo y, re, y saldría del campeonato. De Carlos Meléndez, sí, perdón, sí, sí, uno sí. de los bravos del fútbol nacional. Cuando entraste a jugar los partidos que okay, eh, después le vamos a explicar un poco a Gómez, lo vamos a hacer ver videos de YouTube, vamos a hacer lo que busquen información. Tenemos acá uno para mí, uno de los más bravos que yo vi jugar, porque tuve la suerte de verlo jugar en vivo. Cuando de afuera jugaste partidos como de esta envergadura, clásicos partidos en Argentina contra grandes rivales, donde estuviste, las palabras del técnico, cuando salen declaraciones como esta, realmente a ustedes, a jugadores de la raza tuya, estoy hablando de jugadores de élite, les afectan algo, les descomprimen algo, o, o, o solamente para el resto, para los más, para los menos para los menos experimentados, ¿tú, tú, 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 ¿Sí? 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 Eh, para el entorno periodístico. ¿Cuánto afecta en jugadores como tú que sabés que vaya a salir a jugar mañana contra la Universidad de Chile un superclásico? Que venga el tedio y diga, no, muchachos, es la responsabilidad la tienen esto, siempre gana este. ¿Cuánto afecta dentro del camarín? <laughs> nada. Nada, mire, no, eso era interesante. <laughs> no, no, usted nada. lo quería escuchar <laughs> sí, y yo sí, hice sí, que sí, lo me sí, sí, yo es, sabía. Es, es, es una sí, cosa lo que dice y en la internet. de en sí, sí, claro, sí, no Al contrario, que bueno Qué claro, bueno que. Me encanta porque yo le tengo un respeto claro, y un claro, cariño porque lo vi jugar y este era guapo. O sea, este salía a jugar y mamita quería por Dios, viejo. O sea, aparte las duplas con que tuvo, un motorcito y perdónenme un par de segundos pero eh, a mí me toca poco compartir con Rodrigo que normalmente conduce a Alejandro del Basti pero eh, lo que hacía Calule en tiempista eh, con la dupla que tenía al lado manejaban el equipo eh, aparte de lo que gritaba y lo que puteaba entonces, cuando tú me decís no, es que no, porque realmente lo que yo tengo que hacer, más allá de lo que habla el técnico, eso es para el resto, sí. para los periodistas, para los conductores. Las conferencias de prensa, esas son sí. para los periodistas. Sí, no, no, yo lo tengo claro. No, el mucho obvio. Y el no. mensaje de Trujcamani es importante, yo creo que más allá del, max, o, del más o menos experimentado te toca la fibra igual, sí. pero el mensaje de tu técnico, obviamente eh, hay muchas cosas que se dicen previa a partido importante, pero uno se enfoca solamente en lo que es. La cancha. El arranque del partido. Bueno, mira, pensando mira. en eso, profe, con los nombres que tienen, acá es verdad lo que decía Álvaro Guerrero, hay posibles formaciones confirmadas, dice eh, Courtois, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Cross, Modric, Rodrigo Benzema y Vinicius. Y me dicen por ahí eh, que hay algunas cosas interesantes que hoy día habría dicho Ancelotti, ¿Mm? que el equipo de, eh, el Real Madrid era Modric y 10 más. Así salía a jugar el hoy día el partido. Está partidario. bien. está bien. Yo quería hacer justamente una pregunta a ustedes porque nosotros, ahí la, ahí nomás. No, no, nosotros, nosotros hablamos mucho de, de Guardiola, pero se habla bien poco de Ancelotti como entrenador, muy poco, como que sea por sentado que el tipo va como dirige Real Madrid, Que claro, es, es fácil ganar y todo. No, yo, en todo yo, yo encuentro exactamente, yo encuentro que hay hay poca poco reconocimiento a Ancelotti. Como entrenador, digamos, claro, él, él saca claro, sus títulos y todo eso y, no hay, Nadie, y, sí. y, y, es, y es candidato a dirigir la selección brasileña. Sí. Pero yo creo que el mundo futbolístico y ustedes que están más metidosas, eh, no hablan tanto de Ancelotti como... Es la, la escuela, ¿no? Es la escuela. ¿Cuál es la, y la escuela? escuela de, es que, la ¿Qué la escuela? ven ustedes en Ancelotti, por ejemplo? A mí me trae antes de que le opinen a sí. ustedes, que son de adentro de la cancha, sí. eh, de la época antigua, de Fabio sí, Capello, de claro. Carlos Ancelotti, eh, a Rigosaki, de, 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 de esa época lo sí, no tengo cuadrado. Si tiene las capacidades para dirigir un grupo, o sea, la ha demostrado en todos lados, claro. ha salido campeón, Creo que es muy cercano al jugador, es muy de, de juntarse con el jugador, de conversar. Lo mismo en las conferencias, tú te das cuenta cuando el periodista le dice: eh, Ahora hay, hay que descansar porque juegan el día martes, ¿no? Hay que, hay que celebrar. Sí, es, sí, es, sí. Entonces, sí, sí. cada, cada técnico es un personaje. Sí. Lo que es Mauriño, en una declaración, pero yo he tenido compañeros que han estado dentro del camarín, el tipo dentro del camarín es extraordinario con el sí, jugadores. Y afuera cosas. es un personaje. Sí. Guardiola. También lo mismo dentro, eh, con diferentes roles. Pero, no, Mourinho afuera, te dan ganas de matarlo. Te dan ganas de matarlo, pero le quita sí. la presión al jugador. Pero, claro. pero dentro de la cancha, el tipo son los mejores jugadores que tiene para pa competir. Entonces, Ahora, le repito al Calú le doy de nuevo la formación que teníamos de Real Madrid, que por ahí la tiene mi compañero en pantalla. Eh, Courtois, extraordinario, mundialista, seleccionado. Carvajal, Rudy, Gralaba, Camavinga, tremenda defensa. Valverde, ni hablar, Uy, me encanta. Eh, Cross, lo mismo, un motorcito alemán. Eh, Modric, Rodrigo, que cuando anda encendido, mamita querida por Dios, eh, Benzema más que para mí hoy por hoy, eh, y yo lo, lo sigo poniendo a Suárez, ojo, lo sigo poniendo a Suárez, aunque hoy día ya no esté en la el, en, en el elite del fútbol mundial, pero Suárez para mí también de los tremendos nueve. Y Vinicius, con ese equipo hay que analizar muy bien y planificar muy bien un partido, porque si lo ponemos puesto por puesto, puesto por puesto, bien digo, son monstruos. Sí, puerto, eh, puesto por puesto y eh, versus también el sitio, o sea, no cabe duda que nos vamos a encontrar con, con un partidazo, con un. Equipo como el Madrid, que a lo mejor De acuerdo, digamos, a lo de Angelotti Un poco más conservador, pero, pero tiene muy clara La idea, sí. digamos, en la cual juega Liga. ¿A ti qué te parece Ancelotti cuando los muchachos, porque algo decía el Seba eh, Yo te hablaba de la vieja escuela Con toda la experiencia que tenéis tú eh, Este técnico, claro, se habla mucho menos porque uno ve las portadas Y siempre guardiola, guardiola, guardiola Mourinho, que por lo que dice el Seba, que yo me lo imaginaba así eh, Pero, ojo Ancelotti tiene un tremendo plantel Y ese, esa cercanía que con los muchachos para manejar a estos monstruos En un camarín no es fácil. No. no, yo creo que una de las grandes virtudes de, de Angelotti, digamos, es ese nexo que tiene con el con el jugador. Eh, lo, lo vemos grafic, grafi, ¿cómo es? Gra graficado en la Champions eh, que gana que saca Marcelo. O sea, Marcelo es uno oh. de los jugadores titulares indiscutibles, digamos, por mucho tiempo en el, en el Madrid. Y ves que ganaba, Marcelo era el primero en colgarse en el cuello sí, a, sí, a Angelotti Entonces el manejo que tiene, digamos, dentro de ese grupo me parece que es notable y es lo que le ha dado resultados. Pero Lule, sí. en el, el, todos los equipos campeones siempre se destaca el manejo del cuerpo técnico, el técnico de manejar situaciones, independiente. O sea, el gran porcentaje de, de obtener títulos es porque tiene un buen manejo. Dentro del CAP hay excepciones, claramente. Exacto, sí. Yo sí, será una excepción, ¿o ¿no? Que dice que casi no habla de español. Claro, <laughs> no, no al, al final dicen que ah. se chilinizó y ahí empezó sí, a, <laughs> a crujir, <laughs> digamos, pero... Pero sí, claro, sí, pero otro, no, siempre, entro, no siempre... No, ¿verdad? por eso estoy diciendo, es, gran parte de los procesos se destaca el grupo. Sí, la, sí. Pero, pero ese eso, grupo... Ese grupo lo tiene que liderar alguien. Y lo que dijiste sí. ayer con lo de Constanzo, por ejemplo, el técnico que lo deja, lo vuelve a dejar uno dentro del equipo que es un caudillo y es un hombre importante. Perdón, Pero eso, para terminar, por favor, por sí, favor. Eh, lo sale a abrazar en la final eh, mm -hmm. Modric, mm -hmm. que lo dejó fuera. Ahora en la final de la Copa del Rey. Sí. O sea, sí. entra después Modric, el, sí, el Modric el realista, Y no. sale hablando Angelotti dice ¿Qué? Modric Él y, de y de más, más. Tú sabes, tú Modric No sé el motivo Para cuidarlo Perdón En la conferencia le dicen ¿Ya tiene claro el equipo? Sí, sí lo tengo súper claro Modric y otros Mamita querida o por Dios Entonces que te entregues no. Esa confianza digamos Después de haberte dejado fuera el motivo... Sí, es que muchas veces no lo, lo sé, sea. a lo mejor estaba un poco sí, sí, sí. tocado, pero entró. Exacto. Yo creo que por ahí... Sí, no, no, es que eh, eh, los italianos, los periodistas italianos, que son eh, sumamente... Especiales. Son, son especiales, son peores que los chilenos. <laughs> eh, Tiene la idea, y siempre han dicho que Ancelotti eh, es, ¿cómo se llama? Eh, es flojo. Opa. O sea, es que la imagen que ellos hacen de Ancelotti es que es un tipo flojo, que, que pone la cara, que en realidad no es él el que hace los equipos. Por eso Ancelotti, por ejemplo, no ha tenido muchas buenas experiencias en Italia, y tampoco es el candidato a, a dirigir la selección italiana. Eh, en Italia, y eso lo sabemos bien, eh, en Italia eh, es muy, es muy profunda esta idea de que de, de los jugadores que después se hacen entrenadores. El fútbol eh, italiano es muy táctico. Entonces, eh, todas esas cosas de cómo se arman los entrenadores es una escuela italiana Italia. O sea, una escuela que uno puede estar de acuerdo o no con, la, con esa escuela, digamos. Pero sí, o sea, si los futbolistas que van a Italia eh, aprenden a jugar fútbol y aprenden más de táctica que lo que han aprendido a lo mejor en muchos años. O sea, lo vemos incluso los jugadores chilenos que han estado en Italia, que vuelven virados en muchas cosas. Entonces, ven a Ancelotti como el tipo, no, este tipo no. Es, es un. Eh, eh, lo es mal a Ancelotti como está lejos de lo que se diga comparado teniendo lo sea, que Guardiola por ejemplo que todos dicen no Guardiola trabaja Guardiola es estudioso sí, Guardiola pero sí. Ancelotti y, ah, por pero eso, y por eso y no 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 suena obvio, a la selección italiana es obsesivo, por eso no, obsesivo. no claro claro el sí, otro, obsesivo ahí, pero pero un Muchachos le voy a dar eh, el posible once del, del equipo real del City mamita querida por Dios también eh, aparece Ederson eh, Walker Díaz Akaji, Rodri, Stones, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Grilich y Haaland, También, si uno analiza el 11 a 11 que lo está poniendo ahí nuestro compañero Matías Gómez en pantalla, eh, parte también con Calule. Eh, este 11 uno lo ve jugar hoy día, eh, lo ve en la liga. Eh, a mí me tocó ver el, el último partido este que te decía el del, del penal. Es un equipo que es, aparte del tiquitaca que le gusta a muchos, hoy día, como lo decía el Seba, con un Jalan arriba, te da unas variantes totalmente distintas. Se puede jugar al estilo de Guardiola y no está cambiando, que es muy importante lo que dijo el Seba. Eh, aquí no es cambiar, yo he escuchado y leo, no, que cambió, que cambió la forma, no cambia la forma. A su sistema y a su estilo le mete arriba uno como jalan, que te define un partido. Sí, sí, porque tiene que tener la variante, como dice el Seba, a lo mejor en determinado momento el Madrid te puede que, que te presione y más de local, tiene que tener esa alternativa de poder salir de manera larga y va a tener un jugador como Jalan que tiene la capacidad de, de aguantar, de descargar, cierto. Y ojo que llega muy bien también eh, grilly que el año pasado llegó alternando, digamos. Eh, per, pero eh, creo que este año se adaptó bastante bien a la forma y a la filosofía de, 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 de Guardiola y que le ha dado. Eh, grandes resultados, por el otro lado Bernardo Silva, que no. él mismo lo dijo que debe ser uno de los jugadores tácticamente sí. en ofensiva sí. más inteligente el de Green un, un poco más. No, va a ser un partido un con jugadores... Me gusta esa, sin el diario de mañana Porque mañana va a ser fácil eh, Si le pregunto al Seba Rocco, eh, a poquitas horas A las 3 dicen los muchachos, faltan 2 horas y 36 minutos Para que arranque el, el partido Un tremendo partido, vuelvo a repetir Es como ver partidos de clase mundial Donde son todos seleccionados o todos en el primer nivel eh, Las expectativas para ver un partido como este ¿Qué le decimos a la gente? Como dice el Calule, ¿va a ser un partido De lo que uno espera y cree con estos nombres dentro? Yo me imagino que va a ser un partido de Muy competitivo Un partido donde creo que eh, en este caso, el City va, va a proponer eh, y, y Madrid lo más probable que pueda, que pueda jugar de una manera que nos tiene acostumbrado de, es, de darle el dulcecito al City que venga, que venga, que tenga la posibilidad de tener la posesión y tiene esas flechas por fuera que, que te puede romper en cualquier momento. Va a ser un partido muy atractivo. Y quiero agregar también algo, adicionalmente a las modificaciones que hoy día le entrega jalan al, al sí, sistema sí. De, de guardiola, él también ha mejorado sí. en otras situaciones sí, sí, del sí. juego. Hace cuánto que no veíamos un jalan que venía y le salía y se la picaba el arquero. Entonces, ¿por qué no? Es que jalan es pura potencia, es que viene, aguanta, ah, ¿no? Otro, Ahora sí. ya está agarrando otra característica de su juego adicional y eso también es muy peligroso para el Madrid, pero va a ser un partido muy, pero muy sí. interesante. Y aquí con respecto a eso le voy a preguntar los tres. Cuando se juegan acá partidos a nivel de Copa Libertadores, que es el mejor campeonato de clubes que tenemos en Sudamérica, la diferencia entre partir de local y cerrar de visita. ¿Cómo lo veía? Porque sale el Madrid a jugar. Acá eh, existe también eso como esperar un poco, analizar lo que va a pasar. El partido se define en 180 minutos. De local, eh, una, una victoria obviamente te deja bien parado, o un empate es más difícil, una derrota ni hablar, es más te condiciona el partido de vuelta. ¿Cuánto afecta hoy día en Europa para estos monstruos de fútbol y después se la va contar a, a Calu, porque obviamente tiene eh, voz autorizada? Jugar de local, arrancar de local. Sí, yo creo que, mira, yo creo que eh, hay cosas que son universales. Una, afecta. De ellas, una de ellas, una de ellas va a ser que después del partido vamos a escuchar la llave sigue abierta. O la otra, estos son partidos de 180 minutos. Sea cual sea el resultado. No. ¿eh? yo no lo estoy anticipando. Si gana 3-0 el, el City. Por ponerte un caso extremo allá ganar el 7 y Ya ha pasado, han habido 4-3 de vuelta. Claro, Liverpool creo que, claro, que lo ha vuelto un parado. Nadie va a decir no, estamos listos. No estamos listos. Aunque, aunque evidentemente esté listo, o sea, Estadísticamente. Sí, pero, sí, sí. Entonces sí hay esa, esa como idea de que, de que sí, ¿no? hay que cuidarse, hay que no, no, no regalarlo todo porque quedan 90 minutos más. Eh, también hay un montón de, de situaciones que tienen que ir viendo. O sea, eh, se va a jugar una cierta intensidad. El City, principalmente no Real Madrid, el City está vendiendo la Premier League. Sí. No, el Madrid Entonces está ellos, no, ellos están fuera. fuera. Eh, pero ellos, eh, ellos, también te implica que en algún momento si, si Guardiola ve a alguien que le empieza a, a tirar un poquito, va a cuidarlo, va a cuidar un poquito, va a ver cómo está el partido. Entonces sí, yo creo que todos los entrenadores en todas partes del mundo se ven esas cosas. Lo que pasa es que en esta en esta instancia eh, yo no yo no veo si sí, equipos que salgan a eh, con, con el bus, como se dice, a, a, defender. A, a defender. Ninguno de los dos. No lo va a hacer eh, eh, el sitio hoy día ni lo va a hacer eh, eh, Madrid el, la próxima semana. O sea, el, el partido de vuelta. Pero sí hay ciertas precauciones y ciertas cosas que van van evaluando y van calculando, ciertas si cuestiones de es fútbol, claro. si, si aquí... No es ah, muere, muere, no, no, no es, no es que, instancia de Mundial, octavo de final, que el que gana pasa. No, y tienes que, y, y acá hay muchas cosas en juego, ellos saben que pasar a la final de la Champions es, Uf, es, en todo aspecto. No. Carlone eh, localía, localía sí localía, no importante. Tú jugaste partidos importantísimos, y yo siempre digo, eh, yo fui ese técnico, que hago? De local, juego a, mi, a, a, a la forma de siempre, no varío nada, no hago nada distinto. Pero con las precauciones porque la llave se cierra de vuelta. Arriesgo del local y por ahí me como una boleta y me voy 2-3-0 de vuelta y tengo que ir después allá. Es muy difícil. ¿Cómo se enfrenta la localidad? ¿Cuánto pesa la localidad hoy día? Es importante, o sea, importante, pero hay que recalcar que eh, eh, sin duda, Edgardo, son partidos 180 minutos. Bueno, sin co duda. coincidimos con el club. Sin duda, porque han habido resultados. Bueno, mismo. Eh, yo yo el, me acuerdo de la tres que le da vuelta a cuatro, Sí, Va de vuelta, 4 le hace. Entonces, son partidos y obviamente. Hay que ese que mensaje, ese mensaje tiene También. que ser importante para el jugador. Que son partidos de 180 minutos. En todos los aspectos, obviamente cada eh, equipo, digamos, no va a variar mucho, porque ya tiene una, una idea, una filosofía adoptada. Pero son partidos de, 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 de 180 minutos, pero sin duda, sin duda. Entonces la planificación de tu como técnico o como jugador, hay una planificación que es 100% pensando En los 180 minutos o como hay algunos técnicos que dicen no. Partido a partido, 90 minutos, porque entendemos que son 180 minutos, sí. pero la planificación hoy no, día, pensando en la llave, es el partido. Es el partido, ah, sí, okay, sin duda. Eh, pero en to digo en todos los aspectos, porque hay que cuidarse con las tarjetas, que no te expulse, ah, entonces son muchos aspectos, digamos, que influyen dentro. Y quiero terminar con, con, con el equipo del de City, que pone a Walker, sí, que no venía ojo jugando mucho, seguramente va a generar un duelo con Vinicius. Igual que de rapidísimo Y Camavinga eh, por la izquierda y, sí, señor. Y, sí señor No, pero Igual que en específico pero, sí, pero te digo sí. Camavinga por la izquierda Que es un Naturalmente Es un volante Sí, sí Debajo, Bueno, el, él por, es volante entonces, Él es volante Entonces también Guardiola va a querer Provocar también provocar. Una, una situación ahí sí. Porque En ese sentido Y bueno, y para terminar Creo que no es determinante La localidad Hoy Epa. No es determinante a, antiguamente el, el gol, no sé si os, puedo estar equivocado, corríjanme. Guerrero, hoy rápidamente día, lo digo, yo también lo quería preguntar. Con el, respecto a los goles de visita, de visita no, no, no es okay, lo mismo. No, no, entonces, no, okay, no. no es determinante la localidad, y menos en estos lugares donde no está jugando en la altura, donde no está jugando en la humedad, claro, claro. donde te vas a encontrar, creo yo, casi con las mismas condiciones. En, de, en partidos yo creo que los determinantes son los posicionamientos de los equipos ahí marcan la diferencia está buena esa el lugar la, donde se juega claro y a jugar con el Bolívar en una Copa Libertadores es y, distinto jugar, y, es distinto te hacía uno de visita acá y después ir a darlo vuelta allá mira ahí tenemos imágenes de, lo, de los escenarios de cómo se va a vivir un poco el, el, el público seguramente ya los canales eh, internacionales están con todo lo que es la previa con todo lo que son las imágenes eh, de lo que va a ser eh, pero quiero cerrar con eso hoy día no es tan importante afecta pero como dice Calule como decía el profe, eh, se pierde unos cero, se pierde dos cero resultados abordables, vamos claro, todavía para allá. Y se juega en escenarios con canchas que parecen mesa de punto claro, o sea, claro, claro. Y además hay público visitante, no, no la misma cantidad de uno y otro, pero hay público visitante, y un montón de cosas. O si sea, aquí el componente psicológico no. es lo importante. ¿Por sí, qué? Exacto, exacto. Porque exacto. si vas ganando 3-0 en la primera llave, las experiencias pasadas nos dicen que, eh, en este caso, claro, o el Madrid. es una experiencia. Es, a, a, es, palpable. es, es una situación más que nada psicológica, porque Exacto. en la partida de vuelta, si el Madrid te convierte un gol. Aparece esa sensación. Sí, sí. No es que el entorno, pero el entorno te provoca esa sensación también si tú estás jugando y le haces un gol. ¿Por qué? Porque vienen los recuerdos de experiencias del, del, del año pasado. Entonces, yo creo que el componente psicológico en estas semifinales van a ser importantísimo. Perfecto. Y acá quiero cerrar con esta última pregunta. Preparamos la pausa y a la vuelta tenemos tabla de colocaciones del campeonato. Nos metemos con Ñublense Copiapó. Vemos lo que va a pasar con eh, Colo Colo y, por supuesto, Magallanes Curicó, Universidad de Chile y la Católica. Con respecto a este partido que se viene hoy día, lo decía el Seba, local visita, salen a jugar los primeros 90 minutos. Eh, los referentes. ¿Cuánto pesa un referente dentro de un equipo como este, el líder innato dentro de un camarín? Mucho. Y lo tienen ambos. Mucho. El que te habla y te dice, bueno, tranquilo, está, mucho. No, no pasa nada. Mucho. ¿Cómo es eso, Calule? Mucho. Son importantes los referentes eh, en este tipo. Bueno, siempre son importantes. Pero en este eh, tipo de partido mucho más, digamos que te entreguen también esa tranquilidad, ese mensaje que te pueda ayudar digamos a los a los más jóvenes. Importante. porque nosotros acá en Sudamérica tenemos esos caudillos, tenemos esos Carlos Meléndez, tenemos esos Fernando Tengo, tenemos esos equipos que te hablan dentro de la cancha y te ponían en el túnel antes de salir. A veces uno no lo ve tanto en el fútbol europeo, cuando ve los túneles por lo menos. Lo que yo observo, no veo ese que está motivando ah, antes de salir. Claro. O sea, que grita, que, el grita, que grita, grita, vamos, grita, vamos ¿no? grita, este lo dejamos no, acá, es. lo ganamos en casa. Claro, como como ¿Cuánto suele? pesa ahora usted que lo vemos de no. afuera? Nosotros vuelvo y después le pregunto al Seba. No, por supuesto yo, yo valoro lo que dicen ellos porque ellos son los que están, estuvieron adentro. El saben, que el grita que, claro. de grita antes a la cancha. Sí, eh, yo creo que hay formas y formas siempre de estimulación, o sea, de motivación. Lo, es que, lo que pasa es que hay, lo, los europeos son, pueden ser más fríos, digamos. o sea Yo no veo un sueco gritando Con un argentino, digamos, no, no, perdóname. O sea, eh, entonces hay mucho de personalidad, de, de cómo lo dicen. A lo mejor es la palabra justa, es el, es el, el toquecito justo antes de, de salir a la cancha. Vamos, ¿ah? eh, mira, no sé. Son, son cosas que son muy, muy puntuales. Eh, los referentes, yo creo, no son solamente los que te andan gritando, es una forma de hacerlo, pero son los que te dan el ejemplo, los que te dan el camino, te dan el camino. Hoy estamos perdiendo, pero mira, hay que hacer esto, hay que hacer, esto, hay que ir, hay que meter, hay que eh, un montón de cosas que, que para nosotros que estamos afuera eh, la, la, solamente las percibimos, ustedes la, la vieron. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que eh, todos tienen un, un, un nivel de, de, de liderazgo. Todos los equipos, los grandes equipos, me imagino yo que eh, Modric en, en, en Real Madrid debe ser. Yo creo lo, lo de mirarlo, lo otro de decir ya vamos a hacer lo que dice Lucas, así de, así de importante de ser Mundialista y me, finalista. Y me, me da la impresión de que en, 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 el, en el City tipos como De Bruyne también tienen esa, esa capacidad, digamos, de decir oye. Eh, hay que hacer esto vamos eh, a por este camino yo creo que hay, que hay que valorarlo a todos y que en todas partes exista perfecto se so, ahorita cerramos no que el, el componente del, del liderazgo eh, no solo se ve el que grita dentro de la cancha eh, se ve el que te pide la pelota yes. ese ya te claro, cama, claro, está marcando o sea modric eso. te pide una te pierde dos y te la, y y te te va, viene, y la va a sacar y te los, los, entonces ese, peor, ese, ese 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 líder dentro del campo es mucho más determinante porque se está jugando y genera en el entorno otro, a lo mejor el, el, el adicional que se necesita en, en, en algunos momentos del partido, donde a lo mejor, hey, no están teniendo la posición, parémonos bien, deja que son sensaciones, Ordenemos. ojo, son sensaciones del partido, porque no es lo mismo tener una posición en, media, en medio campo que, que te tengan sí, metido en el área sí. y aparece el referente o el calule, wow. hey, muchacho tranquilo, hey, empecemos. Es una ah, sensación. Por eso lo Entonces, que yo veía En, el grito, era eso. Tranquilo, en el grito es la motivación. Es despertar a lo mejor o, o atacar la fibra más emotiva dentro claro. antes de entrar a un partido. Pero entrando al partido, ahí tú notas el referente. Sí. El que le pide la María al árbitro. El que dame la acá el que te provoca un faul. Lo que, lo que genera. Entonces, <laughs> ¿A María, ese, profe? ¿Cómo ese cómo tipo de referente, veamos que él, lo tiene en el Madrid y que lo tiene en el City. Perfecto. Y lo último, profesor, el eh, Madrid. Lejos y ya sin posibilidad de perder el título, pero campeón de la Copa del Rey. Sure. Quedar eliminado, eh, ¿vendría a ser un fracaso para una entidad que gasta tanta plata? Porque ayer también lo escuché, a mí no me gusta hablar en el fútbol de fracasos. Creo que sí hay veces eh, no se cumple ningún objetivo y uno dice, mira, trabajamos tanto, invertimos tanto, no logramos nada, eh, pero la Copa del Rey está muy lejos de ser una Champions League y en el campeonato el Barcelona se arrancó y hasta... Para mí está listo. Mm. Eh, el objetivo hoy día de Ancelotti es este. O sea, no hay más. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar con, con, eh, con cierta tranquilidad esto porque sea cual sea el resultado y si finalmente eso no es el Real Madrid campeón, van a venir muchos cambios en el Madrid. O sea, en el Madrid porque va, ya, ya se cumplió un ciclo de muchos jugadores y in, inevitablemente eh, va a venir ese cambio. Es decir, van a los... Eh, eh, Modric, Cross eh, ah, están ya en un, en un en un momento de su de sus carreras en que ya no van a ser gravitantes o van a tratar de, 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 de reemplazarlos bueno. con alguien más, más eh, que, que renueve un poco esto. ¿eh? Benzema mismo. Eh, no, bueno, pues, ya ya Ancelotti avanzó que dijo que estaban buscando una alternativa nueva se ve claro, que Benzema entonces, no le va a dar al mismo nivel. Claro, entonces lo que lo que vaya a ocurrir, sí, o sea, yo me imagino. Eh, Real Madrid eh, eliminado en esta fase. Van a decir, claro, y, y se van a producir los cambios y, van a, y se, van a, se va a creer que esto es efecto de, de, de la eliminación. Y no, yo creo que el, Bien, el, el, el viene el, igual. O sea, si sale campeón Real Madrid, van a decir al final no, y, y va a venir el periodo de contratación y todo, y uno va a decir, mmm, ¿qué está haciendo Real Madrid? Se está renovando. Sí, hay un. Eh, la palabra fracaso es, claro, es la, es la no consecución de los objetivos. Eh, obviamente, eh, para Real Madrid. Cuando te pones la vara tan alta, tú sabes que en una de esas... Real Madrid ha jugado 17 finales de la Champions claro. y ha ganado 14. Así, esa creo que es la estadística dura, digamos. Claro, en esas tres que perdió, uno dice que fue fracaso. O sea, porque claro, el momento en que lo jugó Real Madrid, eh, las perdió y fue, fue un fracaso para ellos. Y seguramente, claro, los, los madridistas van a decir, no, que hay, hay que renovar, hay que, hay que sacar a este, hay que sacar a este otro. Pero yo creo que eh, A esta altura, a este nivel no, 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 se no. Puede. O sea, no se puede Muchachos, con respecto a eso No me gusta tampoco la palabra fracaso Estoy... porque... Y de hecho creo que en tu vocabulario no existe No, sí. para no, muy no, bien. No. no, porque para creo para. que todos trabajamos obviamente Para tratar de conseguir algún objetivo Pero a veces se puede dar, a veces no Pero la palabra fracaso creo que es muy potente Muy sí. amplia De hecho, hay una nota que le hace un basquetbolista No sé si la vieron No bueno, No me acuerdo el nombre Que está eh, sí, nominado era... al M el MVP entonces el tipo dice: Entonces eh, Jordan jugó. Eh, ah, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Dice, claro, jugó claro que sí, 14 sí. años básquet, ganó no, sí, 6 sí, anillos, entonces sí, los sí, otros 8 son sacados. y De hecho, en esa más eh, es habla muchas veces de que toma el último tiro. Sí, sí, perfecto. Es bueno, está muy no, bueno. bueno. ¿Se va con lo mismo? Me imagino que vamos no, por. claramente que. Sí. Sí, 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 caros, sí, sí, en, los, en una conferencia con extraordinaria para que no lo está haciendo mímica, mamita que <laughs> bueno, Fue una pregunta de bueno, bueno, periodista muy sí. en, en, en. Claro, estaba un periodista y, sí. y se la había preguntado el, el, el año pasado también y se lo volvió a preguntar a ver qué ha eliminado. Eh, yo creo que también por el tema de fracaso o perder, yo siempre he dicho, y uno que trabaja con niños, que trabaja con en, en, en la formación, yo creo que nunca se pierde, nunca se fracasa, siempre se aprende. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, muchachos, vamos a ir con nuestros auspiciadores. Eh, algo que decir el productor que después de cuatro años con micrófono sí. en mano no lo ocupa nunca, güey. por ya favor. Ante tu cupo, es el basquetbolista. ¿sí? Ahí. Perfecto. Y ah. a raíz del comentario del profe Gilbert, de las últimas 13 semifinales de Champions League, Real Madrid ha estado en 11. ¿Eh? Vamos. Bueno. Sí. Por eso, y ahí está refrendado lo que dice nuestro compañero. Y hoy día, capitán, porque cuando no estás tengo, es el capitán Escalule eh, no existe, fracaso. O sea, muchachos, se trabaja para esto, para este... Entonces, se los planteé porque ayer también lo escuché y yo lo... Esto no me gusta la palabra eh, fracaso no nos fue bien, fallamos no conseguimos el objetivo y seguimos trabajando en pos de que nos vaya mejor eh, está atento Gómez o lo despertamos, despierte Gómez eso es, despertó Gómez maestro, vamos a ir con nuestros auspiciadores, son una pausa cortita y lo, a vuelta tenemos campeonato nacional, el fútbol grande de Chile y ojo un posible adiós de Arturo, Fernan de Arturo Vidal de el Flamengo mamita querida, sí, vamos y ya, ya retornamos Bueno, ya estamos de regreso, vamos a poner tabla de colocaciones en pantalla, yo ya la tengo aquí, gentileza de la producción. Eh, se reinicia o se reactiva el fútbol chileno después de este fin de semana de elecciones eh, y nosotros, con la alegría de volver a tener fútbol en canchas nacionales, eh, lo que sí, velar, ayer veía reuniones de gente del fútbol, con gente del gobierno, con gente de las entidades que existen hoy día. Muchachos, sepulten de una vez, de una vez por todas, estadio seguro. Eh, creemos e inventemos o hagamos una vez las cosas bien por la gente, por el fútbol. Eh, y tiene que de ahora en adelante ponerse o hacerse eh, algo diferente para que los jugadores que vuelva a repetir son los dueños del espectáculo. No tengan la situación que se vivió en el último clásico universitario. No va a ser la última. Sé que van a venir tontitos de siempre que van a seguir entrando a los estadios, pero hagan las inversiones necesarias. Se gana mucha plata, compadre. Pongan el control biométrico, los accesos al estadio, reconozcan facialmente, porque los que están en riesgo son primero que todos los jugadores y después ustedes mismos con la familia por estos inadaptados que van al estadio. Ojalá sea algo, algo bueno, porque ayer lo que escuché era que todos se tiraban la pelota. Bueno, no hay uno que todavía venga a decir hoy día, sí, vamos a hacer esto, partiendo por la NFP y si siguiendo por las autoridades. Cobresal es el puntero con 23 unidades, 22 para Guachipato, 21 para la U de Chile. Es puntero Cobresal. Ya conversamos el día de ayer que se le sumaron los puntos del partido que estaba en cuestionamiento. Tercer la con 21, cuarto Católica 19, quinto Colo Colo 19, Everton con 17, Unión Española con 16, O'Higgins 16, al igual que Carrera y Coquimbo -Unido, 15 para Palestino, 14 para Ñublense, 13 para Autex Italiano, 13 para Copia 10 para Curicó y 8 peligrosamente para Magallanes, que tiene un partido eh, Sebastián Rocco, Ñublense Copiapó Este Copiapó que de a poco Empezó a despertar, al cual yo Ojo, sigo diciendo, para mí El plantel ojalá que cuando venga el momento de reforzarse Puedan injertarle meterle un par de jugadores que vengan a colaborar Con estos chicos que lograron algo histórico Primer ascenso a la primera división eh, Después del desaparecido regional Atacama Pero hoy día se le ve complicado, pero han tenido resultados Importantes, y hoy día van frente a un Ñublense Que también está no en el mejor momento Sí, eh, viene de dos triunfos, ¿no? Eh, sí. Po, eh, sí, sí, sí. Ha ido ratificando a lo mejor o, o sacando ventaja, sobre todo en el último partido de local, eh, que es su localía. Eh, Newlense de ganar en Copa, en Copa. Entonces, también los dos vienen con un con un pequeño aire, con un pequeño tubo de oxígeno, como se dice. Y claramente que, que verlos en esta posición es súper complicado y la única chance es, es, eh, es que sumen. Punto rápidamente. Lo y, pasaría y un incluso, ojo. Claro. Entonces, la ventana que, 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 tenemos ahora a mitad de año va a ser importantísimo para estos equipos reforzarse en lo que se dieron cuenta que primera es totalmente distinto en el caso de Copiapó y New Lense también para poder competir un poco más arriba, como lo venía haciendo sí, en, en torneo pasado. pasado dale, claro. sí. Calule Meléndez, eh, cuando hablamos de lo que pasa hoy día eh, con este equipo de Coyapue y con el equipo de Ñublense, un partido importante, pero eh, para mí me quedo con lo que dice el Seba, viene la parte de la mitad del torneo, viene el momento de análisis, eh, lo viste como técnico, lo viste como jugador, lo vemos todos desde afuera eh, este equipo que con estos dos triunfos salió de la zona baja, a mí me preocupa mucho Magallanes porque Magallanes, no sé si todo les pasa, pero hay un cariño por Magallanes porque es Magallanes, porque es el primer campeón del fútbol chileno, por lo que involucra y se está quedando peligrosamente, me imagino que en algún momento se va a concentrar en el campeonato y va a tener que dejar de soñar con participación eh, internacional. Pero Copiapó con este ascenso, eh, me quedo con las palabras del SEBA. Me parece que hay un trabajo, algo se está haciendo y lo importante va a ser eh, a mitad del campeonato ver dónde traigo. Y ojo con lo que se tenga también, porque no siempre está la Lucas Parata, lo ¿Cómo va Copiapó sí. a llegar a Ñublense? O Ñublense, Copiapó, que Ñublense local. Sí, sí, creo que Copiapó ha tenido un alza importante eh, en cuanto a resultados. Eh, creo que le faltó, obviamente. Eh, poder armar algo mejor, quiso mantener de alguna manera, armando la base en la cual ascendió, ¿cierto? Primera sí. y seguramente a medida que eh, fueron pasando los partidos, él eh, se habrá dado cuenta que necesita algo más, sin duda. Sin duda necesita algo más para, para poder dar más pelea, digamos, en el torneo. Son, son torneos muy distintos, sí. primera vez. Ahí hay, primera. hay algo hay algo puntual y te lo pregunto también, eh, en particular a ustedes dos que lo vieron de adentro. Eh, es triste, pero pasa. Bueno. Se, lo, se rompieron el lomo todo el año para llegar a la primera categoría, pero llegué a la primera categoría y el técnico tiene que darse cuenta que es tan distinto que de, de ustedes, si yo fuese el técnico, tengo 22 o 23 y tengo por defecto que algunos de esos que estuvieron conmigo en la campaña sacarlos. Se equivoca un poco viéndolo idea de afuera eh, 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 en mantener una base tan parecida eh, a lo que era el año pasado y no reforzarlo, o tal vez el desconocimiento de la categoría lo hace ahora, como decía el Seba. Darse cuenta y tener la chance de hablar con los directivos, vuelvo a lo mismo, el tema económico, hay que ver cuánto tiene Copiapó para tener jugadores y para no ser un equipo ascensorista, que logró un objetivo importantísimo este en la máxima categoría y que pronto pudiese tener un retorno al fútbol de la P Lo que pasa es que él dirigió en primera ya, sí. Antofagasta. Entonces, Antofagasta. Ah, claro, Antofagasta. Sí, 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 sí. Entonces él se debe haber dado cuenta de que son torneos distintos y a lo mejor necesita de otro tipo también de jugadores. Por ahí siempre a lo mejor queda ese feeling, cierto, ese nexo con lo ¿En qué son distintos los. Lo, 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 tácticamente. La... Muy sí, antes, antes yo me acuerdo cuando yo era chico. <laughs> se decía mucho que había. Mucha... lo que dijo Gómez, o sea, Gómez dijo hace tiempo. Sí, sí hace <laughs> mucho tiempo. Había, había una diferencia muy grande entre primera y, y la segunda edición en ese momento. Porque, por ejemplo, por las canchas, como las canchas son distintas, uno tendría a pensar que, que en primera B o en segunda edición se jugaba, había que jugar levantando la pelota y a, a agarrar un guailón en el centro para tratar de, 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 de convertir, que era esa, y que en fútbol de primera edición era, era como, había posibilidades de jugar más, había otro estilo de fútbol, pero ahora las canchas de... de, de no, son iguales. Igual. Entonces, entonces por eso, eso les pregunto a ustedes, ¿cuál es la, la, la diferencia? Aparte, obviamente, estar en, en una edición distinta. Así, la jerarquía, pero, pero, la jerarquía ¿sí? pasa, ¿eso? es fundamental. ¿eso? Claramente, claramente que, que cuando tú te... Hoy día están jugando hasta los equipos de tercera en, en campo en buenas canchas. Como debería ser, ojo como sí, 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 claro, sí. Pero, pero la jerarquía de los jugadores, ojo, no olvidemos que también tenemos técnicos que ascienden y no se sienten cómodos en primera y son especialistas estar en segunda. Sí. Marcoleta, por ejemplo, Marcoleta, por lo mismo, y también, y, y puede sonar a, a veces hasta. hasta como lo decía Edgardo, eh, complicado decirle al jugador. Te, te, o sea, a mí me rompe son, el alma cuando bueno, si a usted y de repente digo que me quedo con Roco, me quedo con calule pero, eh, pero hay Guerrero y Gómez güey. puta, muchachos gracias que pero no están está los jugadores no tienen la experiencia uno o dos puede, puede ser cierto que, que, que pueda mantener pero jugar en primera es otra intensidad táctica otra intensidad técnica eh, los espacios a veces pueden ser mayores pero la resolución de esa de esa toma de decisiones ahí marca la diferencia de los jugadores de jerarquía es lo mismo cuando nos enfrentamos a equipos de jerarquía a nivel internacional ahí tú también tú ves por qué nos comparamos los equipos grandes con equipos brasileros argentinos y ahí tú notas pero si son 11 contra 11 mm. es la jerarquía yeah. de los jugadores okay. es la jerarquía entonces el componente económico pasa a ser fundamental también para tener un buen equipo o sea, hoy día Copiapó tiene a lo mejor un equipo muy bueno para el componente económico que le entregaron al claro, cuerpo técnico. Claro, 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 sí. Bueno, Rangers, Copiapó, Antofagasta Cobreloa... y Copiapó nuevamente son los equipos que ha dirigido técnicamente el Profe Almandos. Una pasada de lo que va a ser este partido interesante, el equipo de García con el de Almandos. Ojo, eh, Ñublense tiene que seguir recuperándose si queremos verlo del año pasado, pero acá también lo dijo en algún momento el Mauro Pozo, eh, Ñublense y Curicó el año pasado nos eh, llamaron la atención a todos. Lamentablemente, los jugadores quieren salir a mejores plazas, a mejores equipos, eh, hay factores económicos y también los dirigentes no tienen muchas veces las lucas para poder mantener esos planteles y dejarlos a los chicos dentro de algunos que también van a préstamo y tienen que volver, como chico del chico de la católica, como era el Aravena, no, no, por ahí. Belén de las bajas de Colo Colo para enfrentar al Audax italiano por la fecha 13 del campeonato. Dice como ha sido la tónica esta temporada, Gustavo Quinteros no podrá tener a la totalidad del plantel a disposición. Colo-Colo vuelve a partir de las 20-30 horas, se medirá con Audax Italiano en el Monumental. Fecha 13 del campeonato donde busca volver a la senda triunfal. El cacique choca contra los itálicos y de ganar o ganar para una. para de una buena vez se encienda en la parte alta del torneo y meterle presión al líder. Dice posible formación, ojo que ayer lo conversabas también con, con Roco. De Paul. Falcón estaría Ramiro González, Daniel Gutiérrez en zona defensiva, Bruno Gutiérrez, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Bouchat y Leonardo Gil, que está de retorno. Carlos Palacios y Damián Pizarro. Eh, tiene que ganar sí Quinteros para intentar volver a meterse en la lucha, sacarse un poco la derrota con Boca y empezar a pensar también en una buena campaña en lo que va quedando. Queda mucho campeonato para Colo Colo, sí. tiene un plantel extraordinario, pero es el momento de sumar puntos acá. Sí, sí, eh, Cortito, para terminar, la, la, algo de la fecha juega también Magallanes con. Con Curicó, Curicó dos equipos muy necesitados, equipo necesitado, digamos, de puntos, así que va a ser un partido muy atractivo. No sé si varía mucho, Edgardo, el plantearse en cuanto a los nombres que me diste. ¿Podrá tener baja? Que a lo mejor, que, que obviamente son importantes para el funcionamiento de Colo-Colo, pero si uno ve la, la formación que, que, que supuestamente tiene eh, Quintero en mente, eh, no varía mucho de lo que viene jugando vamos a ver lo mismo. Dice, eh, la única variante que se vio durante los trabajos previos al compromiso fue en la banda derecha, donde lo alternó con César Fuentes. Eso es como lo que, a lo mí, que viene Para, eh, para mí va a jugar Fuentes con Pabés. Ah, no, en no, el medio. En, en el medio. En el medio, porque creo que la. O oh, en este caso Vicente Pizarro cuando apareció en Colo Colo fue por necesidad. ¿Se acuerdan sí. cuando se lesionó Fuentes y estuvo mucho tiempo? Él aprovechó su oportunidad. Quintero lo ratificó, pero siento yo que Fuentes le da algo distinto a lo que le da Pavés. ¿Ya? Que Fuentes es el único jugador que puede romper y que te está llegando. Y ahí también de, yo creo que va a tener consideración más. ¿Por qué? Porque Pizarro, si bien mete ese pase filtrado, siento que Gil no está como como bien para poder eh, administrar también eh, esos pases, sino por eso necesita un volante que llegue mucho más, un volante que rompa. En el caso de Pavés también está rompiendo sí. un poquito menos, pero pero que colocó lo sí. siento que va a jugar eh, en este caso eh, a Fuentes en el medio. Sí. Y conozco con Towneauers que también viene. Eh, Vivió. Con, claro, ah, claro, sí, 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 sí. O sea, bien, bien. vamos a encontrar un árbitro italiano que viene con, con, con el corazón en llenito. ¿Cómo está la cancha? Por lo que tú? hizo, no lo he visto. Está Aparentemente Me está preocupa, mejor. Está, preocupa Está, ¿Está es, mejor lo, lo han tratado de mejorar eh, Estuvieron esta semana Tratando de mejorarlo No sé en Con qué Boca todo, Era sí. un desastre la, sí, semana la O sea No, cambiaron el pasto nuevo sí, ¿Hace sí. cuánto? No, ah, hace poquito En enero Cuando sí. partió el torneo el es en pasto nuevo Nosotros sí. fuimos a la despedida de Esteban Paredes sí. Y ya estaba mala, mala. Mamita sí, querida sí. Por Dios sí. Profe, eh, este Colo-Colo frente a Estados italiano eh, es el momento de que Quintero sume puntos importantes. Eh, un técnico que lo hemos dicho siempre está eh, buscando por ahí o quejándose de algunas cosas más, cosas menos. Yo veo el plantel y, como dice el Calune, es un equipo que tiene de todo. Mamita querida, por Dios. O sea, eh, si se queja Quintero, que queda para el resto de los equipos del fútbol nacional. Pero tiene que resarcirse de la derrota a nivel internacional. Por otro lado, el la Audax viene envalentonado. Pero es el momento de que Colo-Colo sume puntos importantes si quiere empezar a pensar en seguir metido arriba y acercarse a los que están en la cima del campeonato. Es que todos los. Todos todas las fechas uno dice lo mismo o sea, es el momento del momento lo que pasa es que Colo Colo tiene que hacerlo no no no, no. no es que no es que sea un momento en específico tiene que hacerlo tiene que eh, eh, es un equipo que tiene que pelear el campeonato entonces evidentemente tiene que cada partido se, se ve como un desafío eh, eh, muy importante eh, claro hoy lo lo, lo que tiene de ventaja Colo Colo así entre comillas es que esta semana ya no juega otro partido internacional Juega el sábado con Unión Española, como bueno, todos van a jugar el fin de semana, pero juega el sábado con Unión Española y después se tiene que ir a Venezuela. Pero por lo menos tiene un tiempo de centrarse, digamos, en el campeonato nacional, que es donde eh, el último partido que jugó, que fue contra la Unión La Carrera, fue malo. fue Malo. Malo. El punto bueno y malo el, 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 el trámite del el partido. partido. Entonces, claro, ahí es donde eh, uno dice, por este es el momento, con Colo lo vuelve a jugar de local. Yo no sé. Eh, eh, ¿Qué tanto qué, qué tanto eh, importancia le van a dar? Escuchando la alineación, a mí me surgió la duda. ¿Qué tanto ellos eh, están preocupados, por ejemplo, de Marcelo Díaz De cómo va, de qué, lo que produce, dónde Después se, del pase que metió el otro día, mamita querida, por Dios. Claro, sí, sí. Eh, entonces, ahí donde uno dice: Sí, sí, a ver, va a sacar a Fuente, de ahí, no sé, no sé. Eh, bueno, no, lo dejo la Fuente con, con Pabés. Claro, sería lo más lógico, sería lo más lógico, pero, pero bueno, están dando a Pizarro como, ahora Pizarro le aporta otra cosa, claro, el calor, eh, Sebastián dice, eh, Fuente rompe, sí, un rompeor, pero lo que pasa es que cuando llega a posición de remate es muy, es muy ineficaz, es muy ineficiente, o sea, eh, no porque él no, él trate de, de, de ser, pero no, es, no tiene el talento, digamos para, para, para terminar la jugada, él aparece y ha aparecido muchas veces en, en posición de remate. Acuérdense el partido de Boca, el primer, el primer remate que sacó Chiquito Romero fue, sí, ah, fue de Fuente. Ah, fue de Fuente. Eh, pero claro, le falta eso. O sea, no, no es un jugador que llegue con ventaja y aproveche. Es un jugador que de repente te puede hacer. Sus características son... Un... Entonces, sonantes. claro, claro. Entonces. a ver... goles le ha costado hacer goles. Eh, sí, claro. Ahora, eh, hay que ver eso. eso. yo creo que está, eh, Quintero está preocupado hoy de, de la generación de, o sea, más de la generación de, de, de oportunidades y la concreción de oportunidades. Sí. Eso es lo que... Ayer, no sé si decía el Seba o Fernando. Tiene que hacer goles. O sea, estar en Colo Colo significa más allá, chico. O sea, o no. Pero, o sea, hay yo que estoy, Es que yo estoy hablando más allá de incluso el chico Pizarro. O sea, o sea, el que entre, el que entre, porque mañana, o sea, hoy día me parece que podría estar eh, él con, eh, Palacio. con con Palacio Palacio también va a tener esa esa esa, eh, y ese esa tiene carga, mayor ma, mayor responsabilidad así. todavía para Peloja y, y supongo que, que últimamente es el que ha estado haciendo claro, el sí, claro sí, entonces sí, sí. eso yo, yo creo que es lo que me preocupa mayormente Audax es un, es un equipo que que se planta bien atrás que trata tiene tiene zaguelos eh fuertes fuerte, fuerte. que son no, no, no son fáciles Aún más atajar también. Sí, eh, a, mucho Atajarto Entonces, chico y, y tiene esta cuestión de, de aprovechar, a, eh, y tiene a Sosa, Sosa cosa, que, es que es lo que no tiene con lo colo, un, un grandote que, que, que puede uno decir, no, el tipo no es tan talentoso, pero... Bueno, te te hecho que hecho entonces, Para cerrar, porque aquí efectivamente, como decía el carule lo tenemos a Magallanes con Curicó en la pauta, ah, pero eh, hay una cosita que... que lo no que no decía el de. de. <laughs> El retorno de Gil. Ayer lo hablábamos con los muchachos Se lo pregunto a Gilbert y a Carole Porque con, Post, con Rocco lo habíamos hablado Junto con el Feña y con, con el Mauro Hoy día es un Gil distinto al Gil Que nos llamó tanto la atención Un par de temporadas atrás El retorno se habla mucho Está de vuelta A mí me parece A mí, ojo, es un opinión muy personal eh, Que a veces me ralentiza el juego Más de que me lo apura En la función donde entra ¿Es tan importante hoy día El retorno de Gil en el equipo de Quinteros? Es un buen jugador, sin duda, eh, que el año pasado nos acostumbró a ver muy buenos partidos del muy yo buen creo partido. que Yo creo que el complemento de él, eh, que ya no está, a veces uno habla después que ya no está, pero Costa y Lucero, y Lucero hacían un le complemento a, a, a la hora de generar la presión súper sí. mecanizado y, y recuperaban bien alto. Entonces Eso es lo que le, adopta, le, le ha faltado perdón, eh. adoptar a Colo Colo este año, pero... Obviamente un jugador eh, que te entrega cosas interesantes siempre. Pero qué buena lectura la de Carlos, bueno, por algo estuvo entre tanto tiempo. Eh, los compañeros, lo que decían ayer también los muchachos, eh, lo que tenía el, el Gil anterior a este, eh, los compañeros, eh, la forma de armar ese, ese medio campo de Colo Colo es distinto. Ya no tiene lo mismo y tal vez, obviamente, el nivel de él no es el que esperábamos, el que nos tenía acostumbrados y es muy diferente. Por eso yo no sé si es tan importante como estaría en todos lados. El retorno de Gil que ahí aparece en pantalla, porque a mí hoy día a veces me da la sensación de que me, me hace más lento el partido, me busca tocar para el lado para atrás de lo que hacía antes. Pero ahora sí, lo que pedía el capitán Carlos Beléndez, Magallanes se Curicó y después de un partido clave en la lucha por el descenso. Décima tercera fecha del Campeonato Nacional tendrá un partido clave para la situación en la parte baja. Magallanes recibe a Curicó, se va a jugar en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo, 15:30 horas de este martes 9 de mayo. Dice, "Si bien falta bastante para que finalice la temporada, tampoco hay que subestimar la lucha por el descenso. De hecho, la primera rueda del torneo está cerca de terminar, por lo que al menos ya se ve una Tendencia de los equipos que están en la parte baja. Ustedes también estuvieron dentro, y por eso, siempre, como dice el profe Gilbert, es interesante escucharlos a ustedes. Eh, cuando llega esta instancia del campeonato, queda mucho camino. La diferencia de los equipos que están arriba, que tienen patrimonio capital para contratar, para arreglar un poco el empedrado en la recta final, a diferencia de estos. Ya hay, y si me podéis dar la tabla de posiciones por ahí de nuevo, la parte baja en específico, ya hay un par de que pintan que van a estar peleando el descenso. Y lo que decía Calule, Magallanes se curicó en la parte baja, y Magallanes, de verdad que yo lo veo complicado. Hemos alabado el trabajo del profe, los chicos que tiene, ojo por ahí también en la zona de la saga, algunos muy experimentados desde un punto de vista personal, pero si lo vemos ahí, son los dos colistas. O sea, hoy día pierde Magallanes. Y va a quedar a cinco puntos de, la el, de las. No, no, y claro, y, 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 ya, y se le complica todo, porque Copiapó algo sumó, el Audax se está sumando, Ñublense está más lejos. Hoy día es un partido importante, y vuelvo a lo mismo lo que dice el profe: cada partido es importante, pero según lo que habla nuestro productor y nuestro editor, el señor Guerrero, falta poco y eh, falta mucho, pero ya se empieza a dilucidar cuáles son los que van a estar peleando en la parte baja, y todavía no estamos en la mitad del campeonato. Sí, sí, creo que igual a Magallanes le ha afectaba un poquito el estar en, el en, ambos, en, sí. en ambos torneos. Eh, también coincido, eh, un poco parecido a Copiapó, uno no se puede meter de, de, dentro de lo económico, a lo mejor de Magallanes, porque no, no lo desconocemos, sí, sí. pero creo que también no trajo una cantidad de jugadores importante para la categoría. Se armó con lo que venía, digamos, el Nico, seguramente de, que, que ascendió, lo, lo, lo logró mantener una, una base importante, sí. me, me, me da la impresión que le faltó también ahí traer. Pieza a lo mejor un poco más completa para la categoría. Sí, y hay algo importante, yo tampoco desconozco la interna, pero sé que Magallanes tiene gente ahí detrás de atrás en un respaldo. Seba, coincide con Yo lo creo que es el lunes? Sí, yo creo completamente. Magallanes eh, en este caso eh, se quedó con la final que le ganó a Colo Colo. Pensó que, que le iba a, a alcanzar, alcanzar. Para, para poder disputar este, este, este torneo. Eh, y ha convivido también con jugadores con mucha experiencia que se han lesionado. Entonces al final eh, para eh, meter un equipo no con tanta experiencia se nota, se nota y, y en algunos partidos donde eh, necesitas esa calidad de jugador, esa jerarquía, no la ha tenido y, y se ve reflejado. Ya van a completar casi dos partidos para poder alcanzar de la salud, o sea, tienes que contar sí, así, o sea, sí. ya estás descontando sí, dos partidos. Yo lo sumo siempre así, me gusta eso. Te había dos partidos mínimos de emparejar claro. recién con el último. Claro. Y que tiene tiene que perder los otros dos. Sí, de los claro, otros. Claro. Entonces Vai jugando y van perdiendo los de arriba para ir sumando. profesor Gilbert eh, coinciden los muchachos, eh, obviamente volvemos a lo mismo de siempre, la institución está trabajando de una forma, un objetivo histórico tres décadas en el fútbol eh, de, de, del ascenso, vuelven acá, le ganan a Colo una Copa Chile, están en certamen internacional, pero la misma discusión que tuvimos antes que, que pudiéramos compartir con Caluri y con el Seba, que lo que conversamos acá muchas veces con Fernando, con Alejandro, con el Mauro Pozo. Van a ser también internacional y para mí la frase del calul estaba que después por ahí la, la hagan el Stacto y lo subamos a redes. Eh, el ir a dos frentes con un equipo que no tiene para pelear de igual a igual en dos frentes. Está la emoción, yo me imagino como jugar de fútbol lo que quería ganar en una Copa Sudamericana, en una Copa Libertadores. Bueno, o sea, quiero salir a jugar con todos. Pero ahí es donde hay que entender que a veces los planteles, la parte con no te da. Y esa tabla de posiciones, gráfica que hoy día Magallanes está en el lugar más complicado del campeonato nacional. Yo lo he dicho muchas veces y me, y Yo no pero O yo digo que, que cuando tú eh, eh, vas a, una, a, un, a un torneo internacional, eh, tienes que ir con la, con la idea de que quieres ir a competir, porque si quieres ir a, a decir que estuviste en el torneo na, eh, internacional, va a pasar esto, o sea, va a pasar de que en algún momento, ah, yo elijo esto, este otro... Eh, y, y, y que para no sea tarde para, como le pasó en un momento a Coquimbo. Claro, Coquimbo. Y exactamente. Entonces, la única diferencia es que Coquimbo era en llave y vuelta. Claro, acá hay fases. Sí, sí, tienes razón. Pero el, el, el tema es claro, entonces, eh, si lo, la diligencia, porque ahí se ponen, cuando logra Magallanes eh, su clasificación a la, a la primera fase de la Copa Libertadores, que eso fue lo que sí, logró, ¿se sí, acuerda? Sí. Eh, que era un camino que tenía dos vías. Una, o llegar a fase de grupo de Copa del Tauro, o llegar... Si, leía, si, si llegaba a la segunda fase del, del, del primer, De la primera fase ¿no? primer filtro. Iba a llegar a la Copa Sudamericana O sea, había más o menos expectativas De que Magallanes iba a estar un par de meses En el torneo internacional sea cual sea. Pero ahí es donde dijeron No, pues, o sea, ya no O sea, no No, no se arroparon con claro. eso Es más, perdieron a un jugador importante como César Corteo. Porque él, él anunció que se iba a ir O sea, no, no fue una sorpresa tampoco sino que él dijo, ya yo voy a jugar en la Copa Sudamericana eh, Perdón, en la primera fase de la Copa del Y después me voy, y eso lo sabían Pero no hubo el interés de decir Ya, pero eh, pongámosle un poquito Pongámosle un poco más porque, Era el capitán, era el eh, referente, sí, era claro. todo Entonces, ahí es donde digo ¿Para qué fuiste, ¿Para qué fuiste al torneo internacional? Sí, porque ir, ir a un torneo internacional Es súper importante y decirlo, sí Pero si después competitivamente No, no estuviste a la altura y después, o empezaste a sacar los cálculos que en realidad es mucho el riesgo en plata o sea si me traigo uno bueno y, y me eliminan la primera, ahí estamos sí, lo entonces dice mejor, no, pues, mejor no mejor pues, no entonces voy a quedar voy a quedar con el, con el acachado de, de jugadores entonces ahí es donde uno dice bueno ¿qué, entonces ¿qué quieres? Pues? O, sí. sea, o sea quieres ir a, a a decir que te clasificaste quieres ir a cobrar el primer cheque que te van a dar y chao Sí, y Lo que dice usted, Entonces, lo que dice usted, yo, usted también, el, por el tema. Que, que hay, que, hay que evaluar sí. cuando se hacen estas cosas de que, de, de que todos, de que vayan ocho equipos de, de, del fútbol chileno al torneo internacional. Yo creo que es una exageración. Es una exageración. No hay ocho equipos que puedan hacer. A nivel a, algo. O sea, de hecho uno, no, y, si hoy día estamos complicados. Juno, sí. digamos ah, ¿eh? o sea, Gómez sigue haciéndome mímica, no lo puedo entender, vamos Pero, a hacer... pa para terminar, Por favor, eh, eh, Curicó Magallanes, ojo, porque Curicó sí contrató bien, porque sabía que tenía el repechaje de Copa de Libertadores y termina sí. quedando eliminado. Y ojo que está ahí también sí, abajo. Abajo. Pero sí trajo incorporaciones Hombre, sí, 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 importantes. Comparto sí, con sí, es relativo. Y, y ahí también hay un tema, lo que decía Gilbert, eh, y para cerrar esto, porque ya se nos va. Entiendo que con esos gestos sí. que me hace. Había no un café? Lengua, no, no sé, güey, <laughs> lenguaje de señas, güey. Tiene un micrófono que está hablando ahora, que para eso está. Lenguaje de señas. café quiere? Uno o dos. Gómez perfecto estamos eh, el tema por ahí pasa yo lo entiendo cuando los equipos eh, piensan en traer refuerzos y después por a motivo no clasifican claro hay una parte de emolumento, de sueldo pero es una uota o arriesgo y quieren a jugar y hacer un buen sí. papel o esto y hoy día por Magallanes ojalá que se recupere Compadre, la verdad que a Lule siempre es un placer jugar bueno, una pero, experiencia pero, 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 en fútbol, por favor. Ricardo, tú dejaste a toda la gente esperando algo de Vidal y no lo dijiste. Ah, ¿no? perdón, perdón, perdón. No, perdón, está, perdón está, está, el hasta el último como que parece Flamengo. El Flamengo viene de tres partidos ¿no? consecutivos perdidos, asumió Jorge Sampaoli y hoy día en todos los medios de prensa digital de Brasil, hablan eh, y en particular los que siguen a Flamengo, que son los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo, hablan de que sería tal vez inminente la salida de Arturo Vidal de Flamengo que no estaría dentro de los planes de San Paoli, que en algún momento lo alabó mucho, lo que le ayudó, pero volvemos a lo mismo: a veces el tiempo pasa, no pasa en vano y tal vez eh, San Paoli no quiere. Mañana, en el programa de mañana, Oye, Cortés sí. va a hacer un poco más grande te tema, ah. a analizar más de todo lo que está saliendo. Por favor. Hablando de San Paoli, pero lo manda al frente porque el negro, eh, el negro, digo yo, con sí, mucho sí. cariño, a Arturo. Venía saliendo de una operación y claro, qué hace él? Sí. El, no, yo lo coloco, que es mi, no sé, sí. Mi, sí, así mi, lo dijo. mi capitán. Y lo termina sí. obviamente exponiendo sí. ante el hincha de Flamengo. Oye, hoy día, pero, pero una Tú una, una, una disti distinta. Parece que va a renovar eh, Claudio Bravo en Real Betis. Sería extraordinario, porque Vidal, no Bravo, Alexis, eh, todo lo que estuvieron los chicos, eh, Mena, no todos los que estuvieron en Alexis Sánchez, los que son parte de la generación. Que sigan bien, cuidarlos y tratarlos bien por todo lo que nos dieron, muchachos. Vuelvo a repetir y con esto cerramos. Los futbolistas son los dueños del espectáculo. y los que estamos atrás comentando, ni los que están en la dirigencia, no, son ellos. Se lo repito, un placer, compadre, porque la verdad que para mí, lo estimo lo quiero mucho, es un referente para mí de este programa del fútbol nacional. Roco, ni hablar siempre la experiencia y la palabra concreta y clara con respecto al fútbol. Y acá un premio nacional de periodismo. tal de los controles? Si usted no lo escuchó muy bien y no se vio también hoy día, es porque estaba Gómez a cargo, guerrero en la producción, muchachos, Radio Touch nos vamos junto a las canchas de el mejor complejo deportivo de Chile y del mundo. Ahí está apareciendo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, ahí en Quilín. Y por supuesto, como no, la productora haciendo amigos. Un cariñoso saludo a Alejandro Cortés, al productor y director de este programa que hace posible que estemos con ustedes disfrutando del fútbol. Y recuerda que hoy día en nuestro canal de YouTube, suscríbete a las 21 horas. Se estrena este programa para todos ustedes que no lo pueden ver a esta hora del mediodía porque están trabajando, están en la pega, camino a buscar a los chicos al colegio. En la noche lo estrenamos y estará Calule, estará Seba. Rocco estará el profe Gilbert y que les habla. Muchachos, será hasta la próxima. Chau.